everybody. Good morning. Today is Monday, 27th of April, 2020. And let's start this week with a lot of learn and fun. I'm happy to stay with you here. Thank you for start here with me. So please let me know in the comments who are here. Déjame saber en los comentarios si estás aquí conmigo. El día de hoy vamos a hacer ejercicio de reading and listening y vamos a aprender acerca de professions, jobs and occupations, trabajos, ocupaciones. Ajá. Entonces vamos a reforzar el día de hoy este vocabulario leyendo una historia. ¿Te gustan las historias? Do you like stories? So let's start with this. And the page for today is this. Let me show you what page. Let me see. Sorry. It's the page 86, student book 86, página 86 del student book. So this is the page for today. Here is the date, so you have to read this on the top of the book. And today is the lesson number two. What do you do? What do you do? And this is the most important question for today. And you have to memorize it and learn. What do you do? ¿Qué significa what do you do? Bueno, cuando nosotras queremos saber acerca de a qué se dedica una persona o cuál es su profesión, nosotros utilizamos esta frase, what do you do? ¿Ok? ¿Qué significa a qué te dedicas o cuál es tu profesión? What do you do? Repeat after me. What do you do? Excellent. So let's start reading this story. I will read with you this story and then we will listen the track and we will follow this story. So let's start with this. Number one, tú léelo por favor en voz alta en casa. What do you do, Mr. Campbell? I am a chef. I cook. Number two, that can you help us with our homework, please? Sure, I teach too. Number three. You're a cleaner too, I guess. Yes, I also clean. Number four. And I'm a vet. I make animals well. Wow! You're super, Dad. Yes, I am. So look at your pictures and tell me, what is the story about? Who is he? Who are they? ¿Quién es él? ¿Quiénes serán ellos? And what are the professions, jobs, or occupations that are mentioned here? ¿Cuáles son las ocupaciones, los trabajos que se mencionan en esta historia? Déjamelo en los comentarios todos los que encuentres. Bien, ahora vamos a escuchar nuestro audio. So let's listen the track and lo voy a ir parando, I will stop it in order to translate to Spanish. Lo voy a ir parando para que veamos qué es lo que dice la historia, de qué se trata, de qué va, ¿ok?
So, ears, ears, listen to the teacher. What do you do? One. What do you do, Mr. Campbell? I'm a chef. I cook. What do you do, Mr. Campbell? I'm a chef. I cook. ¿A qué te dedicas, Mr. Campbell? Y él contesta, soy un chef. Yo soy un chef. Yo cocino. Fíjate muy bien aquí cómo está contestando él a esta pregunta. I am, yo soy un chef. Yo cocino. Vamos a recordar nuestro verbo to be aquí porque es muy importante. So, please follow me. I am, you are, he's, she's, it is, we are, they are. Remember? Again. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. So, I am, is, yo soy. Number two. Two. Dad, can you help us with our homework, please? Sure. I teach, too. Papá, ¿puedes ayudarnos con nuestra tarea, por favor? Claro, yo enseño también. Number three. You're a cleaner, too, I guess. Yes, I also clean. Tú eres un limpiador también. Yo pienso, o yo digo, I guess. This is an expression when you aren't sure about something, okay? But you suppose it because you are saying or hearing something. Esta expresión la utilizamos cuando no estamos muy seguros de algo, pero suponemos algo porque lo estamos viendo o porque lo estamos escuchando, ¿ok? Entonces aquí, I guess, yo supongo, I guess, yo creo, yo pienso, ¿ok? I guess. Y él le contesta, sí, yo también limpio. I also clean. Yes, I also clean. Number four. Four. And I'm a vet. I make animals well. Wow. You're super dad. Yes, I am. Y yo soy un veterinario. Yo hago a los animales sentir bien. ¡Wow! Tú eres un super papá. Y él le contesta, yes, I am. Sí, lo soy. Observa aquí, pon mucha atención en cómo está contestando el papá. Yes, I am. Sí, lo soy. ¿Okay? Excellent. So what you have to do is record an audio and you have to send me this to WhatsApp. Please, graba un audio leyendo esta historia y me lo mandas a WhatsApp, okay? Como un ejercicio de speaking. And then we will review this question and the answer. So the important question today is, what do you do? ¿A qué te dedicas o qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Y dijimos que la respuesta es, ¿cómo se responde? I am.
For example, I am a teacher. I am a teacher. Yo soy maestra. And then let's continue with this. So take note here. Okay. Observa aquí, por ejemplo, cómo esta manchita le está preguntando, what do you do? And this answer, I'm a taxi driver. Oh. No. Sorry. Yes, here. Sorry. I'm a taxi driver. I drive a taxi. Yo soy un conductor de taxi. Yo manejo un taxi. Yes? So let's continue. Let's move on this. And we will play a little game. Okay? Let's play a game in order to learn some jobs. So I will act out some jobs. And you have to guess what job is it. So you have to ask aloud, what do you do? Tú vas a preguntar en voz alta, what do you do? ¿A qué te dedicas? Y entonces yo voy a comenzar a hacer movimientos y tú vas a adivinar de qué trabajo estoy haciendo la mímica, ¿ok? Y me lo vas a dejar aquí en los comentarios y vamos a ver quién es el primero en adivinar de qué trabajo se trata. Y este juego lo pueden hacer en casa para reforzar este vocabulario, ¿ok? So let's start. So you have to ask me, what do you do? Yes. One. What do you do? Yes, I am a teacher. I teach. Good job. Excellent. Number two. What do you do? Yes, I am a doctor. I make people feel well. Number three.
What do you do? Yes, I am a taxi driver. Excellent, good job. Did you like this play? Let me know in the comments, please. So let's move on this. And we will do a short class discussion. Vamos a hacer una pequeña discusión de clase. Entonces, lo que te voy a pedir es que me escribas aquí en los comentarios la respuesta a estas preguntas que te voy a hacer mientras yo te comparto mis respuestas también, ¿ok? So let's start with this short class discussion. I was wondering if there is someone who helped you with your homework in your house. Who helped with your homework? Me gustaría saber quién te ayuda con la tarea en casa. For example, when I was a child, my mom used to help me with my homework every day. But most of the time, I did my homework alone. Cuando yo era pequeña, la que me ayudaba con mi tarea en casa casi siempre era mi mamá. Aunque la mayoría de las veces yo realizaba mi tarea sola, por mi cuenta. And you? ¿Y tú? Number two. Does he ever cook for you? For example, the person who you mentioned in the comments does ever cook for you, la persona que mencionaste en los comentarios o quien regularmente te ayuda en casa también cocina para ti. For example, in my house, always the person who cooks for me is my grandma, and I love her dishes. They are delicious, and it's the best meals that I ever tasted. Por ejemplo, en mi casa, siempre la persona que me ayuda con la comida y hace de comer para mí es mi abuelita, es la comida que más me gusta. Y siempre disfruto mucho comerla porque es deliciosa. And you. And does he play ball with you? La persona que mencionaste en los comentarios suele jugar contigo. En este caso yo puse aquí muy específico, sí. Juegan pelota o fútbol contigo, pero puede ser otro juego. In my case, when I was a child, I always play with my brother and sometimes with my cousins. Cuando yo era pequeña, la mayoría de las veces jugaba con mi hermano. Aunque algunas veces también solía ir a las casas a la casa de mis primos y jugaba también con ellos. ¿Y tú? And you? Let me know this in the comments, please. Contéstame también estas preguntas y déjame saber tu respuesta aquí en el chat. And finally, do you help in housework? ¿Ayudas tú en las labores del hogar? Y si es así, déjame saber qué es en lo que tú ayudas. In my case, it's rare that I stay in home. So I don't usually help in housework because I
don't used to stay much time in my house. En mi caso, no suelo hacerlo porque la mayoría de las veces me encuentro fuera de casa. Bueno, en esta ocasión no, pero la mayoría del tiempo paso muchas más horas fuera de casa que aquí. And you? So I will see your comments in the chat and I will discuss with you these answers. Voy a estar viendo en los comentarios del chat tus respuestas y te estaré contestando. Yes, and finally, let's move on this. We will work on our workbook. But before this, I will share with you a brain exercise. Antes de que comencemos con esta página de nuestro workbook, que ahorita te digo qué página exactamente, 69, vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Entonces, ahí en casa, por favor, hazlo conmigo. Y está muy sencillo, fíjate lo que tienes que hacer. Con una mano vas a poner un pulgar arriba y con la otra vas a señalar ese pulgar. Cuida de que este dedito no esté parado, sino que así. Y nada más señala. Y ahora, lentamente vamos a cambiar la posición de nuestros dedos. Entonces ahora con la otra mano tengo el pulgar y con la otra mano tengo señalando ese pulgar. Y vamos a volver a cambiar lentamente nuestros dedos. This is a coordination exercise and is a good exercise for your brain. Slow. And then a little bit more fast. Oh, okay. And then faster. Okay, so try it, it's very funny. Good, so let's start with this page. So you have to put the date here on the top of the book and we will read this. Please read aloud with me. Lee en voz alta conmigo. Number one, match and read sentence. Relaciona y escribe los enunciados, las oraciones. Y aquí tenemos palabras, son diferentes trabajos. One, two, three, four, five jobs. And you have to put these words in the line, okay? So, number one, he is a... He is a mechanic. Excellent. Number two. She is a... Ella es una... Look at the picture. Observa el dibujo. ¿Cuál es la respuesta? Cleaner, construction worker, chef, firefighter, or mechanic. So you have to put these answers here. And you have 2 minutes to do this, okay? And then we will check your answers.
Finish? Very good. So let's start checking our answers. Number one, he is a mechanic. Él es un mecánico. Number two, she is a chef. Ella es una chef. Number three, she is a firefighter. Yes, ella es una bombera. Number four, he is a cleaner. Él es un limpiador. Number five, he is a construction worker. Él es un constructor o trabajador de construcción, ¿ok? Excellent, very good. Ahora, fíjate muy bien. Draw and grid, sorry. What do you do? Dibuja y escribe. ¿A qué te dedicas? So, let me know in the comments. What would you like to do? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? What would you like to do when you grow up? Let me know in the comments. Ponme en los comentarios qué te gustaría hacer aquí cuando seas grande. Después vas a dibujarte aquí con el uniforme de esa profesión o haciendo esa profesión y me vas a poner aquí. I am... for example, I am a teacher. I am a police officer. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo pondría I am a dancer. Yes. Good. Oh, I don't know what happens with this. Yes, I am a dancer. So let me know in the chat, please. And finally, we will do this catchphrase. Oh my God. I showed you the answers. Ya te mostré aquí las respuestas del catchphrase. Ok, son dos frases que vamos a repasar. La primera es, I guess, yo supongo. So you have to put here I. And the second one is, yes, I am. Sí, lo soy. ¿Te acuerdas? Repasemos esas frases. Y te voy a dejar en el chat de WhatsApp del grupo recursos adicionales para que puedas repasar el tema que vimos el día de hoy. Espero que tengas una maravillosa tarde, un buen día. Y nos vemos mañana aquí a las 9. So, see you tomorrow. Have a nice day. Goodbye.